Queridos hermanos, reciban hoy siempre la paz y la alegría de Jesús y de María. Hoy, viernes 11 de noviembre, celebramos la memoria obligatoria de San Martín de Tours, obispo, que es patrono de la ciudad de Buenos Aires. Y se nos presenta el Evangelio de Lucas 17, del 26 al 37. Jesús dijo a sus discípulos: En los días del Hijo del Hombre sucederá como en tiempos de Noé. La gente comía, bebía y se casaba, hasta el día en que Noé entró en el arca y llegó el diluvio, que los hizo morir a todos. Sucederá como en tiempos de Lot: se comía y se bebía, se compraba y se vendía, se plantaba y se construía. Pero el día en que Lot salió de Sodoma, cayó del cielo una lluvia de fuego y de azufre que los hizo morir a todos. Lo mismo sucederá el día en que se manifieste el Hijo del Hombre. En ese día, el que esté en la azotea y tenga sus cosas en la casa, no baje a buscarlas. Igualmente, el que esté en el campo, no vuelva atrás. Acuérdense de la mujer de Lot. El que trate de salvar su vida la perderá, y el que la pierda la conservará. Les aseguro que esa noche, de dos que estén en el mismo lecho, uno será llevado y el otro dejado. De dos mujeres que estén moliendo juntas, una será llevada y la otra dejada. Entonces le preguntaron: ¿Dónde sucederá esto, Señor? Jesús les respondió: Donde esté el cadáver, se juntarán los buitres. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estamos entrando a las últimas semanas del tiempo litúrgico y por eso también ya los evangelios y las enseñanzas, las lecturas que traemos en las Eucaristías empiezan a hablarnos del fin de los tiempos, empiezan a hablarnos de la necesidad de estar preparados, siempre preparados para la venida del Señor. Y en este sentido es que tenemos que recordar que tenemos, según nos enseña la doctrina católica, dos momentos esenciales. El primero, que es el momento de nuestra muerte, que es el juicio personal, en el que seremos juzgados por cómo hemos vivido. Pero un segundo momento, que será el juicio universal, y que en ese momento ya será la división completa o total, definitiva, de las criaturas y su estado de vida. En este sentido, entendemos por qué Jesús nos habla de Noé o nos habla de Lot y nos dice simplemente que hay que estar preparados, porque la gente en el tiempo de Noé o en el tiempo de Lot simplemente seguían su vida como si nada, y de repente vino el fin, tanto por el diluvio como por el azufre y el fuego. Y usa una imagen que es la de la esposa de Lot. Esta mujer a la quien el ángel, a Lot, su esposa y sus hijos, les había dicho: no volteen a mirar para atrás, pues quien mira atrás sufrirá un castigo. Y nos cuenta el libro del Génesis que esta mujer voltea a mirar hacia atrás y apenas mira para atrás se convierte en una estatua de sal. Y es que también nos habla un poco a nosotros de lo que es mirar el pasado. Muchas veces estamos mirando demasiado nuestro pecado, nuestra fragilidad. Muchas veces venimos sufriendo por aquello que hemos vivido a lo largo de nuestra vida, o estamos mirando hacia atrás, mirando, tratando de descubrir qué es lo que hacen los demás, qué es lo que han hecho o cómo han logrado una u otra cosa. Y aquí el Señor nos anima simplemente a mirar hacia adelante. Y aquí nos habla de no volver del campo, de no mirar hacia atrás, es decir, de dejar atrás lo que hemos hecho durante nuestra vida, y esto se refiere a dejar atrás nuestras actitudes de pecado, las actitudes que nos alejan de Dios o que nos alejan de nuestros hermanos. Y entonces aquí viene esa pregunta específica: ¿dónde sucederá esto? Y Jesús responde con un dicho: donde esté el cadáver, se juntarán los buitres. Y es que es muy simple. Si nosotros estamos en oración y atentos, podremos descubrir
dónde está el Señor y cuándo están sucediendo las cosas. Sin embargo, como leíamos también en el Evangelio de ayer y de hace algunos días, es necesario no creer tampoco todo lo que escuchamos, sino el mantener nuestra oración y nuestra confianza puesta en el Señor. Te invito a que oremos. Padre bueno, Padre amado y misericordioso, te damos gracias por tu gran amor. Gracias, Señor, también por tu cercanía y por hablarnos de manera tan amorosa y tan directa. Padre bueno, hoy te pedimos que abraces nuestro corazón, que nos concedas la unción del Espíritu Santo para poder creer en tu Hijo Jesucristo, para poder creer que Él ya ha pagado por nosotros en la cruz, para poder recibir esa gracia de la conversión profunda, de poder mirarte solamente a ti, Señor. Señor, expulsa de nosotros todo espíritu de miedo, de manera que podamos seguirte por amor, que podamos experimentar tu amor y que podamos responder a esta llamada. Señor, enséñanos a mirar el pasado con agradecimiento, a no perseguirnos más, sino a mirar, a vivir nuestro presente con decisión y, por supuesto, el futuro con esperanza. Señor, concédenos más y más de ti. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, que el Señor los siga bendiciendo. Les recuerdo, mañana estaremos viviendo la Jornada de Hombres en el Centro de Espiritualidad y el Congreso Carismático de Sanación en la ciudad de Medellín, Colombia, con las emisoras Minuto de Dios. Así que nos encomendamos a tus oraciones y también oramos por vos, por toda la comunidad evangelizadora Mensajeros de la Paz. También les pedimos que nos ayuden a dar gracias, ya que el padre Gastón recibió ayer su diploma de profesor y de licenciado en teología. Unidos en oración.